Finaliza Australia con un gran duelo head entre Djokovic y Murray, que se alzó con la victoria de Djokovic en este primer Grand Slam de la temporada. Rafa Nadal no pudo completar su sueño de ganar los cuatro grandes consecutivamente y perdió en cuartos de final ante un David Ferrer que no certificó que su gran año 2010 todavía no ha terminado, alcanzando por primera vez unas semifinales en un torneo de Grand Slam. Roberto Caballés nos sorprendió en el torneo junior. Por primera vez en 11 años, un jugador español llegaba a las semifinales de un Grand Slam. Nuestras chicas no pudieron pasar de la segunda ronda. Los jugadores de la nueva armada española, Pablo Carreño y Pedro Clark, consiguieron el tercer y cuarto título de la temporada al proclamarse campeones en el Futures segundo y tercero de Palma de Mallorca. Y en el Campeonato del Mundo Infantil, celebrado en Francia, el famoso Le Petit As, los españoles no pudieron pasar de cuartos de final. Durante esta semana tendremos una prueba más de la Fed Cup. En este caso, nuestro equipo, capitaneado por Miguel Marguets y compuesto por María José Martínez, Carla Suárez, Anabel Medina y Nuria Llagostera, están en Estonia representando a nuestro país en esta primera ronda de la Fed Cup. Esperamos que consigan la victoria. Movimiento en los banquillos de la Copa Davis. Los exjugadores Jim Courier y Patrick Rafter capitanarán a partir de ahora los equipos de Estados Unidos y de Australia respectivamente. Y por otro lado, el exjugador André Agassi ha entrado a formar parte del International Hall of Fame, el llamado Salón de la Fama del tenis. La USPTA ha anunciado que su Congreso Mundial se celebrará en Saddlebrook Resort en Tampa, Florida, Estados Unidos, durante el próximo mes de septiembre. Asimismo, en el RPT ya hemos establecido los congresos y simposios durante este año 2011. El primero de ellos se celebrará con motivo de la celebración del VTA Andalucía Tennis Experience en el Hotel Puente Romano de Marbella el próximo mes de abril. Nuestro simposio nacional tendrá lugar en el Valencia Open 500 en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia y el simposio europeo tendrá lugar durante la celebración del Master Series en Londres el próximo mes de noviembre. El famoso psicólogo deportivo, el Dr. James Loer, visitará nuevamente nuestro país, en concreto del 1 al 3 de marzo. Sus teorías y su tecnología aplicada al mundo del deporte ha traspasado las barreras al mundo de la empresa y a partir de ahí impartirá el primer curso al Banco de Santander, su primer cliente grande en Europa. La nueva zapatilla Leaning Stability Pro ya la pueden encontrar en todas las tiendas Tengotenis ubicadas en España. Para mayor información visiten la página de leaning.com.es donde podrán tener una lista completa de todos los establecimientos oficiales de Leaning en España donde la pueden conseguir. En el RPT hemos visitado durante estos 15 días el complejo Alcántara en Badajoz, donde impartimos cursos de nivel 1 y de nivel 2 organizados por Miguel Plasencia y por Isaac Mangas. También estuvimos en México por primera vez este año, en DF y en el complejo ubicado en Punta Ichapa, en Ichapa, Zihuatanejo, donde junto a Dominic Conde, el coach de David Vega, quien ganó la final del Máster Jóvenes Promesas Marca el año pasado en el Valencia Open, nos acompañó para impartir diferentes cursos de formación y clinics de tenis en este país donde el RPT intensificará sus cursos de formación y sus actividades durante este año. Recomendamos que visites tres webs. Puesto en marcha durante el pasado año nuestro gran amigo y profesional David Castelló, que se llama juegatenis.com. Por otro lado, el que fue nombrado profesional de tenis del año 2010, Joel Figueras, director del Real Club de Polo de Tenis de Barcelona, educatenis.com y por último la web de tenispain.com donde podrás estar al día de todos los resultados y novedades de los jugadores españoles en las diferentes competiciones que se celebran, tanto a nivel masculino como femenino en todo el mundo. Ya tenemos en la calle el nuevo número de Tennis World. Puedes acudir ya a los kioscos donde en él encontrarás las últimas novedades, incluyendo un amplio resumen del Open
de Australia. Y por último, la marca Head anuncia su Fusion Tennis Day, que se celebrará en la Academia Sánchez Casal de Barcelona los próximos 6 y 7 de abril. En él intervendrán Emilio Sánchez Vicario, Albert Costa, yo mismo y un amplio panel de técnicos y ejecutivos de la marca Head, donde reunirán a todos aquellos entrenadores que utilizan esta marca de raquetas, de pelotas y de cordajes en sus actividades diarias. Bueno, y esto ha sido todo. Espero contactar con vosotros en los próximos 15 días, donde daremos un nuevo repaso a estas noticias que se producen en la industria del tenis. Un cordial saludo, el escáner de Luis Mediero.